Nueva vez queremos desearle una feliz noche a todos. Sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Dominicanos 809 Lounge. En esta ocasión, al encuentro que busca resaltar el trabajo tesonero de hombres y mujeres que enorgullecen nuestra isla con el empeño que ponen en la labor que realizan desde diferentes escenarios. Cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran. Sin embargo, entidades como el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, INDEX, se empeñan en visibilizar las buenas acciones de su gente, de manera que sirva de impulso y motivación a otros y juntos podamos construir un país mucho mejor. Rafael Núñez, quien también es miembro del INDEX y que va a dirigir unas palabras a todos ustedes. Gracias. Realmente el compromiso mío esta noche es breve. Y la responsabilidad es hacerle un llamado a nuestra comunidad para que en cada una de las actividades que realiza el INDEX New York pueda estar presente respaldando ese equipo de jóvenes, de hombres y mujeres que dirigen esta institución aquí en Nueva York. Lo vienen haciendo desde hace 2 años con el corazón, con el amor que ellos sienten y con la responsabilidad que han puesto en sus manos. Es decir, que a partir de ahora queremos que nuestra comunidad y que los ciudadanos dominicanos que residen aquí en esta ciudad puedan estar presentes en cada momento para respaldar el INDEX. El INDEX es una institución que está fuera de toda duda, institución que está demostrando a lo largo y ancho de todo el mundo que tiene presente a nuestras comunidades en el exterior. Muchas gracias. Así que en este momento, como todos saben, todo cuerpo tiene una cabeza, así que vamos a llamar precisamente a la cabeza de esta entidad a que nos dirija unas palabras, el arquitecto John Sánchez. Gracias a ustedes, las personas que hoy van a ser reconocidas. Ustedes van a ser reconocidos esta noche porque ustedes han sido ejemplo de lucha, de esfuerzo, de progreso en los Estados Unidos. Que con su ejemplo, su esfuerzo de trabajo alrededor del mundo tienen nuestro país en alto. Y por eso nosotros, a nombre de nuestro gobierno, los vamos a reconocer a ustedes. Nosotros queremos que esto sea una tradición, porque las generaciones futuras necesitan saber de sus raíces. Necesitan saber que si ellos lo hacen bien en este país, si ellos se esfuerzan para progresar, para superarse, van a tener un gobierno, una entidad, una institución que lo vas a reconocer. Eso que nosotros hacemos ahora es para que las generaciones venideras se inspiren y que ustedes les sirvan de ejemplo a ellos. Nosotros, que estamos empeñados
en que los dominicanos no pierdan su identidad. Esa generación, esa segunda y tercera generación de dominicanos que nacen aquí, nosotros estamos aquí para decirle a ellos que son dominicanos y que no pueden olvidarse de sus raíces dominicanas. ¿Por qué? Nosotros, el instituto, envió hace un año a hacer un levantamiento de los dominicanos en el exterior. Y somos casi 3 millones de dominicanos en el exterior. Tenemos ese resultado. Entonces, imagínense ustedes que las generaciones pequeñitas se desvinculen de nuestro país. Imagínense ustedes que esos 11.000, 14.000 millones de dólares que este año llegaron a la República Dominicana, que nosotros que enviamos ese dinero no tengamos a nadie a quien enviarle ese dinero a República Dominicana. Esa inyección económica que entra al país de los dominicanos del exterior. Entonces, si nosotros no preservamos la dominicanidad, si nosotros no vinculamos esas nuevas generaciones con nuestro país, va a llegar un tiempo que eso se va a perder. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar, de que eso se pierda. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo enfocado en esa dirección. De manera que nosotros le damos la gracia a ustedes por estar aquí nuevamente, felicitando a los que están siendo reconocidos. Y esta es la cuarta entrega de reconocimiento que nosotros hacemos, aparte de la entrega principal que la hace el presidente de la República cuando viene a Estados Unidos en el mes de septiembre. Pero nosotros estamos diseñando un programa que le va a permitir a esos jóvenes niños de cierta edad aprender el español dominicano. No el español, el español dominicano con toda la frase y el lenguaje dominicano. Pero que esos jóvenes, esos niños, sepan la historia dominicana, que sepan la geografía dominicana, que sepan la cultura dominicana y que sepan la gastronomía dominicana. Eso es vincularlo con el país y esa es la meta de nosotros y ustedes pueden estar seguros que la vamos a lograr. Muchas gracias y pasen buen día. Muchísimas gracias a las tres. De inmediato vamos a comenzar con la entrega de los reconocimientos. Estar compartiendo con estas personas, la verdad que el trabajo que ellos hacen es digno de que sea reconocido. Para mí, de verdad,
Es un placer haber estado aquí compartiendo, y el INDEX, que viene haciendo un trabajo fenomenal, lo felicito. Así es que, felicidades. Bueno, estoy más que feliz y honrada en el día de hoy poder recibir un reconocimiento tan importante del INDEX en representación de mi amado esposo, el señor Cirilo Moronta, que ha venido realizando una labor espectacular y ha resaltado la dominicanidad aquí en la ciudad de Nueva York. Me honra y me motiva, me inspira a seguir esos pasos de aportar valor y seguir ayudando a nuestra comunidad. De verdad que darme cuenta de todo el trabajo y la trayectoria de cada uno de los reconocidos en el día de hoy, nosotros como comunidad de mujeres que estamos apoyando el crecimiento socioeconómico, ellos son motivación para nosotros, son inspiración para nosotros, para seguir ese legado que tanto esfuerzo cada uno de ellos ha hecho durante estos años. Así que muchísimas gracias a Lindy y a todo el equipo por reconocer el trabajo de mi amado esposo y de todos los reconocidos. Mi nombre es Sandra Harris y soy vicepresidenta asociada en la Universidad de Colombia. Me siento muy orgullosa y muy agradecida por este reconocimiento del INDEX. Estoy verdaderamente emocionada de ver la labor que se está llevando a cabo, y como dominicana en el exterior me uno a este bello trabajo del INDEX. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Buenas noches, con ustedes el doctor Richard Peralta. Muy agradecido de la labor del INDEX, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, el cual reconoce nuestra labor en el estado de Nueva York hacia la comunidad dominicana. Nosotros servimos a los dominicanos. Nuestros pacientes, en nuestra gran mayoría, son pacientes dominicanos que necesitan un trato médico bilingüe en el idioma de ellos. Agradecemos al señor arquitecto John Sánchez, quien es la persona presidente del instituto. Gracias.